Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente miércoles. Hay tres cosas que destacan a un argentino sobre cualquier otro ciudadano del mundo. Yo me siento devaluado. ¡Estoy furioso, Macri! La capacidad de reinventarse y salir adelante en los momentos de mayor adversidad, de elegir a los peores políticos del mundo y que a nadie, incluido nosotros, le guste laburar. ¡A laburar, hijos de...! Y el año que pasó claramente no fue la excepción. ¿Por qué? Porque varios de nosotros pusimos en pausa nuestras obligaciones para gozar del mes del mundial y vernos hasta el partido entre Serbia y Camerún. I am José Mourinho. Porque los pibes de la UAD, en lugar de estudiar, se pusieron a cambiar figuritas en la facultad. Porque las fanáticas de Justin Bieber hicieron un acampe durante 3 meses para que luego termine cancelando la fecha. Porque un delirante quiso mandar a Cristina a reencontrarse con el Diego y Alberto respondió con lo que se haría en cualquier país del mundo, decretar un feriado. He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional. Está bien, pero por otro lado está mal, pero... Está bien. Para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta. Pero frenemos un cachito acá, antes de seguir les queríamos hablar de OneXBet. El casino es un lugar donde podés ganar dinero, divertirte y además competir con tus amigos. Con OneXBet podés hacer todo eso desde tu computadora o celular, ya que cuenta con la mayor plataforma de casino y tragamonedas. Si lo que te preocupa es cómo arrancarte, tenemos que decir que es súper práctica de usar, es muy fácil tanto para depositar como para retirar tu dinero y no hay límite de ganancia. Si lo que quieren es divertirse y ganar dinero, se las recomendamos. En el comentario fijado les dejamos nuestro código de Alberdi y con eso te dan el bono de bienvenida. Pueden dar hasta 390 euros y 30 tiradas gratis en tu primera jugada. Muchas gracias OneXBet y sigamos con el video. Porque la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, prefirió tomarse licencia durante el mundial en lugar de seguir laburando. ¿Qué preferís si hoy te preguntan que baje la inflación o Argentina campeón? ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Después no seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. ¡Coronado! Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia. ¡Siga, siga! Y en cambio, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos, queremos que Argentina sea campeón. Después seguimos con la realidad, eso, la realidad es inevitable. Porque conocimos a la planera, un pintoresco personaje que salía a defender en la tele su derecho a cobrar planes. ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no? Si tanto te jode, renuncia, amigo, y ponete a cobrar vos también de onda. Necesito que alguien me mantenga. Y si no pagan por estar al cuete, como decís vos, problema del presidente y nuestro que queremos estar al cuete. ¿Qué es lo que querés ganar primero? ¿Pagaría 50 mil pesos mensuales? Pará. Escuchate, Camilo. ¿Cuánto, Mariana, dijiste? ¿Me pagaría 50 mil pesos mensuales? Sí, pagaría 50 mil pesos mensuales. Mis empleados ganan más. Bueno, si no te gusta... te va. 50 mil pesos mensuales cosa, lo que gano, Mariana, yo por estar, Mariana, en mi casa tomando para. Mate. Sí, me gusta que haya planes sociales y estar, bueno, en mi casa mirando la tele. No, pero no. ¿A qué organización perteneces? ¿Te puedo preguntar, Mariana? Del Frente para Todos. Aguante Cristina y Alberto. Si te doy una pala, ¿salís corriendo? Salgo corriendo. ¿Cómo conseguiste censurar alta gama? Digo, porque por los planes no. Sí, por los planes. ¿Sí? Mejor país del mundo. ¿Con todas las comodidades? Con la ayuda del Estado vivís con todas las comodidades. Mejor que una persona que labura, quizás. Mi postura en el video fue labura vos, o sea, el que te está quejando sos vos, labura vos, o sea. No quiero trabajar por la misma plata que ganaría estando en mi casa. ¡Ja! ¡Trabajo! ¡Qué vagancia que hay en la Argentina, eh! Si nadie trabaja, ¿de dónde sale la plata para financiar tu plan o cómo se mantiene el país? Y no habrá planes, pero no habría gente quejándose y diciendo, che, vos cobrás porque yo laburo. O sea, vos estás reconociendo que vivís de la gente que trabaja. Sí. Porque Gran Hermano fue tan exitoso que hasta se empezaron a recibir licenciados en el reality. Hoy, a los que más futuro les veo en la casa son a Agustín, a Coti y a Julieta. Ojo con el conejo también, que cada vez está jugando más fuerte. Acá no labura nada, dinero. Esto es un desastre. Todavía queda mucho por recorrer, pero esas son mis primeras predicciones para esta edición. Esto fue El Otro Ojo de Gran Hermano.
porque los piqueteros bastiones de la sociedad argentina moderna volvieron a demostrar que llegaron para quedarse. Chicos, ¿cuál es el motivo de la marcha? ¿Por qué están manifestándose? La comida. No, ni idea. Yo vengo acá de suplente nomás. Ni idea. Suplente. Ah, pero no sabes por qué es el motivo de la movilización. Le tiró, no, vengo más que nada para comer, así, para joder un toque. Argentina está para arriba. A comer y para joder. ¿Y te dan alguna remuneración por la presencia acá en la marcha? Sí. ¿Puedes preguntar cuánto es la remuneración? Sí, vine de suplente y me dieron 2.000 pesos. La agrupación es grande, así que no es que estamos hace 3-4 días, nos turnamos por grupo y nosotros estamos todos por el mismo objetivo, por los planes. ¡Anda a laburar! Por querer un poquito más salir adelante. Y esto para nosotros es un trabajo, muchos dicen que no es un trabajo. Así, ¿cómo estás? Sí, a cara de perro, de una. ¿Estás contento? ¿Estás tomado? ¿Qué te pasó? Escúchame, ¿qué están reclamando, sabes? ¿Están reclamando qué? Un par de votos, para que nos den un par de planes más también. Y los que nos dan es poco ahora. Son polentas, tortas fritas y queremos comer algo rico también algún día, ¿viste? ¿Carne o frutas y verduras no les dan? No, nada. Reemplazamos el asadito con polenta, con patarito. También tengo un hijo que tengo que dejar, lo tengo que pagar con la niñera, porque tenemos que volver a quedarnos hoy. Y depende del plan. Hola chicos, ¿todo bien? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? Argentina. ¿Por qué están acá? ¿Qué van a hacer ahora? Estamos manifestando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no alcanza el sueldo. Por eso. ¿Dónde trabajas? Nosotros somos de un movimiento. Ah, o sea, no trabajas. El planteo que nosotros nos preguntamos si no se podía hacer era si en lugar de hacerlo un miércoles, por ejemplo, no se podía hacer un sábado una movilización de este estilo. El sábado en general los trabajadores y el domingo lo utiliza para el descanso. Uh-huh. El domingo lo utiliza para el descanso y la mayoría puede ver fútbol. ¿Y a cambio de ir a la marcha le pagan cuánto? Me pagan 19.000. ¿Con esos 19.000? Sí. ¿Usted va a trabajar a algún lado o no? No. No. Hago piquete. ¡No! ¡No! Ah. Cuando etiqueta, sí. Soy piquetera, señor, lo llevo en el corazón. A mí no me importa nada, me sobran huevos para luchar. Están laburando. Porque Billy Bonny se convirtió en la estrella del piqueterismo nacional. El día martes. Primero vamos a ver el partido, quédense tranquilos. Si te doy una pala, ¿salís corriendo? Salgo corriendo. A las 7 vamos a ver el partido y vamos a hinchar por Argentina. Vamos a Argentina, pero vamos selección, pero con salario por arriba de la inflación. Che, buena juntada se armó. Me encanta. Se armó un torneo de penales. Fíjate que está atajando Billy Bonny. Está con la camiseta argentina. Ataja penales Billy Bonny. Y vemos así a Sarabia que está por patearle. ¡A jugar! ¡Fuera! ¡Vamos! Armaron un arquito, ahí patea Silvia, ataja Billy Bonny luciendo la camiseta de la selección argentina. Fíjate que Billy Bonny ya tiene las 3 estrellas. Como que ustedes están enamorados de los planes sociales. Ya, nosotros nunca estuvimos enamorados de los planes sociales. Odiamos, los planes sociales son la suegra del trabajo. Wow. Disculpenme la suegra. Bueno, es un tono jocoso. Quiero decir, no tiene nada que ver con el interés que tenemos. Porque Juan Grabois quiso recuperar Lago Escondido y terminó domado por los aspersores. Estamos aquí en territorio nacional, sobre el camino de Sirga del Lago Escondido. Atrás mío está esta mansión, que es la sede del Estado Paralelo. Tienen por qué faltarnos el respeto a nosotros. Entonces prendieron los aspersores donde estaba la gente durmiendo. Pocas cosas más placenteras en la vida. Porque los diputados fueron el fiel reflejo de sus votantes, Carlos Heller se fue para ver el partido de Boca y Marcelo Casareto se puso a ver uno de básquet en plena sesión. Yo no les voy a decir que ahora me voy a poner a trabajar porque les juro que ahora me voy a ir a ver a Boca el partido que comienza a las 15 horas. No voy a mentir. Pero les prometo que después que termine el partido, después de las 5, me voy a volver a el martes. Voy a volver a trabajar. ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Como la bancada oficialista, como la principal bancada opositora,
Hay una especie de competencia, ¿no? Pero yo creo que porque los fanáticos kirchneristas estuvieron una semana haciendo vigilia abajo del departamento millonario de Cristina. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? ¿Qué pasa si la tocan? No sé. Vi a Néstor y vi a Cristina, que es para mí es Eva y Perón. ¿Qué te dio Cristina? Cristina me dio todo, todo, todo. La dignidad, me dio trabajo, me dio muchas cosas. Líder. Líder. Somos de la Juventud Peronista de Calle 4 de La Plata y de la UES de La Plata. Viva Cristina y nada, viva Perón y aguante el peronismo. Cristina, Evita, Diego, el Indio, ¿quién más? A ver. El abrazo de Cristina y Néstor, Perón y Evita. ¿Qué significa Cristina para vos? Todo, todo. Todo. Pero están locos. Estoy acá por amor a Cristina, porque Cristina nos dio mucho amor en primer lugar. Nos enseñó a amar al otro, a todos, a no odiar. Específicamente esa ventana, ese. ¡Cara de gorila! Rota. Bueno. El canto ahí está. No, sin abrazar. Sin abrazar. Sin abrazar. Y acá no hay pruebas para condenar. No hay nada, hasta ahora no hay nada. Ella es abogada, así que sabe. Soy abogada y bueno, y de paso aprovecho a decir que me robaron el celular. Argentina es el mejor país del mundo. Cristina amado vudú, Néstor. ¡Vudú! ¡Sí, vudú! ¡El chorro de vudú! No, eso muchacho no puede. Bueno, sí. Vamos, vamos. Y además sos de Boca. ¿Y qué haces de tu vida? ¿Qué trabajas? Nada. ¿No trabajas? No trabajo. ¿Y cómo te mantenés? Nada, mi mujer. Porque el embajador de Estados Unidos en Argentina se puso a juntar figuritas del mundial. Cameroon, I think. Ooh, USA. I got a USA. Germany. Oh, I got Messi. I can't believe it. That's unbelievable. I got Messi. A ver lo que es esto, vos nunca lo agarraste. Nunca lo agarraste. Bueno. Messi, you're mine. All right, I got you. I got Messi and I've got USA. Porque Alberto le sacó los subsidios a los ñoquis del Inca y salieron a protestar en contra de la reta. Quieren desfinanciar la cultura, nosotros somos cineastas independientes y piensan que el negocio de la cultura es solo eso, un negocio. Nosotros queremos cultura popular. ¿Sabés qué? No le importa a nadie. ¿Qué significa financiamiento eso? De las bibliotecas populares, del cine independiente. Subsidios. No está sucediendo. Pero pienso que hay que pensar cómo votar bien para que después no pase esto, ¿no? ¿El reclamo específicamente cuál es? No, ahora lo que está pasando ahora es sí. Esto. Mira lo que es el cine. Todo esto es culpa de la reta. Ay, ay. No, querida, si el reclamo la plata del Inca te la tiene que dar. Fíjense en los medios. La acción te la tiene que dar el Inca. Querida, está equivocada, no saben ni lo que reclaman, te dan cuenta, ¿no? Es terrible. Porque los centros de estudiantes de CABA tomaron los colegios porque no querían hacer las pasantías del último año. A partir de hoy, a las 18:30, el colegio Mariano Acosta se encontrará tomado por los estudiantes de nivel media con el centro de estudiantes. No importa. Es una hija única de clase media. Mi hija, yo aspiro que sea mi hija el doctor, no mi hija la lavadora de platos. Pero mi hija se hace las uñas esculpidas. ¿Quién yo? Ya tenga que lavar los platos. Entonces no va a ir a lavarlos al barrio. Me parece una falta de respeto. Mi hija no hace las camas en casa, no va a ir de mucama al barrio. Nosotros, el lunes que viene, vamos a tener que ir a trabajar. Eso es un gran problema. Esa es la mejor gracia del mundo, chicos. La verdad, es totalmente innecesario, no hay ningún tipo de experiencia. Porque en Formosa una pala estuvo 2 días en una parada de colectivo y nadie la agarró. Formosa, insólito. Una pala estuvo 2 días en una parada de colectivo y nadie la agarró. Una postal de la Argentina de los últimos tiempos, ¿no? No saben cómo la se usa. La cultura del trabajo. La pala espanta, ¿no? Y porque hasta los más jóvenes ya siguen el legado de los más grandes. ¿Cuántos años tenés? Yo, 22. 22. ¿Intentaste buscar trabajo? ¿Pudiste hacerlo? No pude hacerlo. Tampoco intenté. ¿No intentaste? No. Bueno, ¿y de qué vivís? Y yo vivo de
De mis padres, yo vivo de con tus mis padres, padres, claro. Sí. Este es un país maravilloso. Bueno, ahora hay un beneficio que podés, al cual podés acceder. Claro, sí. Bueno, ¿estás estudiando? No, no estoy estudiando. ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro! ¿No estás estudiando? No. Bueno, o sea que cumplís con todos los requisitos. Claro, sí. ¿Te emocionas? Argentina podrá ser el país con más alergia a la pala del mundo, pero sin duda es el mejor país del mundo. Hasta la próxima. A esta gente que están trabajando, recién uno les ofreció una pala a los que estaban pasando. Esa gente pide trabajo. ¡Ja! Trabajo. Qué vagancia que hay en la Argentina. Acá se trabaja. Qué país generoso que es este. El más grande que es la Argentina. ¿Qué dice usted? ¿Y quién fue el que le mostró la pala a la gente que pasaba? No lo podemos mostrar porque por ahí le agarraron un infarto a alguno. Bueno, hasta se pueden llegar a enfermar. Bueno, gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes, pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. Son todos fachos, pero yo. Son todos fachos, son todos fachos, son todos fachos.